senyor Alemany. Què tal? Sí, Endavant. Si llegara al Parlamento andaluz, ¿usted también querría reprobar al rey español, como han hecho los comuns en claro. Cataluña? ¿Sí? De forma inmediata, claro. ¿Por qué? Porque, mira, yo voté por la Constitución de 78. ¡Qué suerte! Pero es que o votábamos aquello... Usted no, ¿no? No, yo tampoco. O votábamos aquello, seguíamos en la dictadura. Por lo que el pueblo español en su conjunto no hemos votado qué sistema de modelo queremos. Y yo creo que ha llegado el tiempo que nos digan a todos si queremos república o queremos monarquía. Aunque salga monarquía, pero que decida la gente, ¿no? Y yo creo que se debería hacer en todos los parlamentos. No es que se quiera, no se deja de querer, es que queremos opinar y, por tanto, evidentemente lo haríamos. ¿Sí? Es que me va muy bien tenerlos aquí a los dos, porque un republicano andaluz, una republicana catalana, ¿van todos a la una o cada territorio va a la suya en el republicanismo? Yo creo que tenemos que ir como punto intermedio hacia la independencia de los territorios, tenemos que ir a la república. O sea, este modelo de Estado que tenemos ahora mismo se ha terminado, no da más de sí, y yo creo que la reforma constitucional tiene que venir de abajo arriba y no de arriba abajo, porque si hacemos una reforma territorial dictada desde Madrid, estamos a las mismas, la vamos a cambiar el nombre al modelo y punto. Yo creo que una reforma constitucional tiene que venir desde el reconocimiento de los estados, desde el reconocimiento de la independencia de cada uno de los territorios que componemos este estado. Y a partir de ahí, que cada territorio en esa confluencia, en ese pacto federal, ceda lo que quiera ceder de soberanía, ¿no? Y no impuestos desde arriba. Y ahí sí que tenemos que estar todos juntos. O sea, en ese esfuerzo de transformación del Estado como punto intermedio, es un esfuerzo colectivo. Perdón, primero república, después independencia. Primero república y después derecho a decidir los pueblos. ¿Y está de acuerdo, señor Alemany? Sí, yo creo que hay un consenso, podríem dir generalitzat, que l'estat de les autonomies ha mort. I per tant, cal un revulsiu i cal que, sobretot en el cas català, no? Doncs cal fer un salt en el nostre estatus jurídic. Jo crec que hi ha una gran majoria de la societat que li posis el títol que li posis vol un canvi. És a dir, que no, hi ha coses que ja queden superades, no? I en el cas de Catalunya, doncs, després de l'1 i el 3 d'octubre encara queda més clar, però comparteixo aquest sentiment que jo crec que recorre tot l'estat espanyol. De fet, els valors republicans són els de llibertat, igualtat i fraternitat, no? Doncs segurament hem de continuar treballant amb aquests llaços de fraternitat. Segurament Catalunya moltes vegades, o el procés, no? Moltes vegades s'ha blindat, no? I crec que cal continuar treballant amb aquestes aliances de fraternitat arreu de l'Estat. Moltes vegades també parlàvem de reconeixement internacional i estic convençuda que, a part del reconeixement internacional, que Catalunya vol un canvi, vol decidir lliurement el seu futur, també ha de mirar l'Estat espanyol i la solidaritat que hi ha entre els pobles i començar a teixir aquestes aliances que comparteixen això, que l'Estat de les autonomies ha mort. Senyora Alemany, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit al Preguntes Freqüents. Molta sort. Gràcies. Fins la propera. Gràcies. Senyor Altamirano, ¿le llaman el rufián andaluz para atacarle? Uy, me llaman de todo. ¿Pero por qué el rufián andaluz? ¿Que no cae bien rufián en Andalucía? A mí me han llamado ya de todo. Me han llamado rufián andaluz, el Jonqueras andaluz, y el Puigdemont andaluz. O sea, pero me han llamado ya de todo. ¿Como un ataque? Sí, sí, lo dicen como ofendiéndote. Y solamente tienes que ver quién es el que lo dice, ¿no? ¿Quién lo dice? Pues OK Diario, toda esa pandilla que está por ahí. Sí. ¿La Brunete? Sí, más o menos. Entonces, bueno, mientras venga de ello, pues es un verdadero honor. Es un verdadero honor que te comparen con, sobre todo con Oriol. ¿Usted conoce a Oriol Junqueras? Bueno, lo conozco. He hablado con él un par de veces. Hace algunos años, ¿no? Sí, lo conozco. He hablado con él un par de veces. Y para mí es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir como demócrata, ¿no? De hecho, usted vino en la diada del 2016 como miembro del Partido Nacionalista Andaluz, invitado precisamente por Esquerra Republicana, y después decidió crear la Asamblea Nacional Andaluza. ¿Por qué? Sí, nosotros... Yo había venido antes ya a la diada, pero había venido como público, ¿no? Que es como mejor se pasa, ¿eh?
Y cuando montamos el Partido Nacionalista Andaluz, una vez que, por desgracia, desapareció el Partido Andalucista, pues entramos en contacto con Esquerra Republicana, que es más o menos el mismo espectro político, y nos invitaron a la diada. Y ahí fue la primera vez que yo pude hablar con Oriol. ¿Eh? Que por cierto hay una foto que la utilizó una gente muy simpática por ahí que se llama Dolça Catalunya. ¿Eh? Dolça Catalunya. Sí, que hizo un chiste y demás. ¿No? Y lo que vivimos aquel día ya de forma más interna, de forma más íntima, ¿eh? Decidimos que en Andalucía, aparte de la acción política, no hacía falta también la acción ciudadana. ¿Eh? Y cuando íbamos en el avión para Málaga, de Salvador, García Urbano, Angustias y yo, pues decidimos que hacía falta montar un instrumento que fuese capaz de empezar a movilizar a la sociedad en su conjunto, al margen del partido que perteneciera o no. Y de ahí nació la Asamblea Nacional Andaluza. ¿Y ahora cuántos simpatizantes o asociados tienen? Mira, Andalucía es muy pobre, nosotros somos muy pobres. Hay cosas que se piensan desde aquí y no se creen. Pedir una cuota de 5 euros a un andaluz en estos momentos es complicado, complicado, complicado. Y entonces nosotros no exigimos cuota a los militantes, nosotros lo que tenemos son socios o seguidores y otro tipo de cosas. El último recuento que hemos tenido por redes sociales y todo ese tipo de cosas, estamos entre una cosa y otra, unos 25.000, ¿vale? Y que eso en Andalucía es una barbaridad. Es una barbaridad en 3 años. ¿Eh? ¿Y cómo se financian? Pues con lo que aportamos los 4, 5, 20 o 15 socios que aportamos en esas cosas. Cuando venimos nos lo pagamos nosotros, cuando hay que hacer un cartel pues lo financiamos entre todos, cuando hay que hacer cosas pues se va haciendo colectas y así vamos. O sea, no somos la ANC. Defienden la existencia de los países andaluces. ¿Qué son los países andaluces? Porque van más allá de la comunidad autónoma. Sí, vamos a ver. Si hay un pueblo dentro de del Estado español que realmente tiene una historia como pueblo, como nación, es Andalucía, ¿no? Vaya. Hace 3.500 años ya éramos el reino de Tarteso, ¿no? Entonces, con un rey, con lo cual éramos un estado, ¿no? Y la influencia de Andalucía, de la cultura andaluza, es incuestionable que supera lo que son las actuales fronteras de Andalucía. Cuando se habla de que la influencia andaluza, hablamos del Algarve, el Alentejo, Murcia, el Rif, entonces, primera parte, es muy fácil identificar además, porque hay una línea, es una línea de la hacha aspirada, la que decimos hijo. Sí. Pues esa ¿Es línea, este mapa? Esa línea que hay ahí. Entonces, esa línea que hay ahí. Creo que le está sonando la alarma del reloj. Pues mira. Sí, que es hora de algo. Es la de la pastilla, ¿sabes? Ah, pero ¿quiere que se la traiga? No. Pues vamos a la línea. Toda esa parte de ahí tiene una influencia andaluza. Hasta Murcia, hasta el país muy importante. Sí, sí, pero que si te vas a Murcia respetando a los compañeros murcianos, el flamenco, la gastronomía, la poesía, es una forma de entender la vida, una forma cultural, que es ese área. Además, se habla, se define muy bien por la forma de hablar, ¿no? Tú, de esa raya para abajo hablamos igual, de esa línea para arriba lo estamos conquistando otra vez, ¿sabes? Pero ahí sí hablábamos andaluz. Políticamente trabajan para crear la República Independiente de Andalucía, ¿es así? Nosotros queremos nuestra república, o sea, pero si es que nosotros... Pero eso sería romper España. ¿Pero quién dice que hay que romper España? Yo le pregunto, porque en Cataluña más o menos la cosa ha ido por ahí. El himno de Andalucía dice Andalucía por sí, los pueblos y la humanidad. Si hay un pueblo que no levantará nunca una frontera, será el pueblo andaluz. ¿Eh? Nosotros queremos, porque además lo somos, el único estatuto de autonomía actual dentro del Estado español que tiene rango de constitución es la andaluza. ¿Y por qué? Porque un 4 de diciembre de 1977 el pueblo andaluz salía a la calle en una manifestación muy parecida a la diada, ¿eh? Salimos 2 millones y pico de andaluces, que nos recibió en Málaga. Yo estaba en esa manifestación, tenía entonces 20 años, y vi lo que pasó. La policía todavía franquista pues dio 10 veces más palos que un 1 de octubre aquí, y nos asesinaron a caparrós.
Ese día conseguimos que nos pusieran las urnas. Qué cosa más rara, ¿eh? Y nos pusieron las urnas un 28 de febrero. Y los andaluces decidimos un 28 de febrero qué modelo de relación queríamos con el Estado español. Y decidíamos que Andalucía no era una autonomía más, sino que Andalucía era una autonomía como la que más. Porque los andaluces nunca hemos permitido ser menos que nadie, ni más que nadie, sino como los demás. Ese pequeño detalle es el que hace que, en el próximo modelo federal o en el próximo pacto federal que haya en el Estado español, Andalucía por primera vez tiene los deberes hechos. Nosotros ya somos un sujeto político, nosotros ya somos un Estado dentro. Y en la reforma de 2006, esa que el Partido Popular llevó al Tribunal Constitucional en Cataluña y no se llevó la andaluza, siendo la andaluza bastante más vanguardista que la catalana, dice en el artículo 1.2, creo, que Andalucía es una nacionalidad histórica. Y una nacionalidad histórica es una nación, no es una cosa. ¿Que Andalucía es una nación? Nacional, que está recogido en el Estatuto de Autonomía y reconocido. Y además, ¿lo sabe Borrell? No sé, habrá que explicárselo. Porque además viene muy claro. Sujeta al Estado español a través de la Constitución del 78. Si analizamos eso, si lo analizamos bien, y es tema para un debate, posiblemente Andalucía habría que hacerle ya como un Estado independiente asociado al Estado español. Pero vamos a ver, pero hay un clamor social, hay un apoyo a la independencia de Andalucía, a la República Andaluza. ¿Los andaluces están por esto, están por la labor? Los andaluces, esos 2 millones y pico de andaluces que salieron ese 4 de diciembre, dio mucho miedo, dio mucho miedo. Y el Partido Socialista, que fueron muy inteligentes, porque son muy inteligentes, se quedó con la bandera. Y a partir de ahí fue un ir continuamente tapando todas las aspiraciones culturales y sociales de Andalucía. Lo que ha hecho el Partido Socialista en Andalucía en estos últimos 40 años es un verdadero genocidio cultural. Nuestros niños no saben quién es Blas Infante, nuestros niños no saben quién es Averroes, nuestros niños no saben quién es Séneca, quién es Trajano. Nuestros niños no saben que en Andalucía se rezaban en tres religiones, se hablaban en tres lenguas. Nos lo han quitado todo, nos han dejado en pañales. Y encima, con un Estado como el Estado español, que todas las señas de identidad española son andaluzas. Desde la sevillana hasta la paella. Entonces, si te están bombardeando continuamente... ¿La paella es andaluza? Por ponerte un ejemplo. ¿Pero no era valenciana? O los toros, me da igual. Por ponerte un ejemplo. Vamos a un mundo global. Ah, vale. Entonces, ¿qué decisión es eso? Si te están diciendo todo el día que si España, que si España, que si España, pues el presentimiento es fuerte. Y para encima, pues tenemos ahora a nuestra presidenta, Susana Díaz, que es el aladid del españolismo. Ahora está diciendo que somos el ejemplo de ser andaluces y españoles, pues es muy complicado. Pero te voy a decir una cosa, las cosas cambian. Y hace 5 años, un 4 de diciembre, para nosotros el Día Nacional de Andalucía es el 4 de diciembre, éramos 10 personas en la esquina donde mataron a Caparrós, éramos 10 o 15 personas. Hace 3 años ya se empezó a movilizar las cosas y en Sevilla ya nos movilizamos 25.000 personas. Ese día conocí a Eduardo Reyes, a quien mando un saludo de Súmate, y tomándonos una cerveza en Sevilla, como es normal, porque estaba cayendo la Mundial, decidimos que teníamos que empezar a trabajar catalanes y andaluces juntos para conseguir nuestro futuro, ¿no? Y esa colaboración ha ido increciendo cada vez más, ¿no? El año siguiente en Málaga ya éramos bastante más y este año en Sevilla, ese 28 de febrero, que conseguimos ya entre todos movilizar a toda la sociedad andaluza, a pesar de que caían chuscos de punta, llovía una barbaridad, pues ya conseguimos sacar a 100.000 personas en Sevilla. Y esto va creciendo. Y yo creo que de aquí a los próximos 4 años, Andalucía va a tener un movimiento republicano como se merece. ¿Qué es Andalucía en Marcha? Andalucía en Marcha es que por fin, los que pensamos que Andalucía merece un cambio, los que pensamos que Andalucía merece otro futuro, que los que Andalucía merece que nuestros hijos no tengan que salir a emigrar y todas estas cosas, hemos decidido que
las fuerzas políticas de izquierda y republicana y soberanista que pensamos eso, tenemos que dejar nuestra diferencia a un lado y poner a Andalucía encima de la mesa. Aquí estamos comunistas, yo que soy socialdemócrata, gente que es republicana e incluso partido musulmán que está con nosotros. Y hemos puesto a Andalucía encima de la mesa porque creo que es el momento que todos los demócratas republicanos andaluces estemos juntos en un proyecto común. Y eso es Andalucía en marcha. Es poner a Andalucía en marcha, que ya es hora. ¿Y se van a presentar las elecciones? Nos presentamos a las elecciones con los pies muy en el suelo. Bueno, pies muy en el suelo. Nuestras elecciones no son estas, son las de dentro de 4 años. O sea, ¿que cree que no van a entrar en el Parlamento? Te voy a ser muy sincero, ¿vale? Voy a ser muy sincero. Nosotros no vamos a contar votos, ¿vale? No vamos a contar votos. Pero vamos a poner todo lo que tenemos para, por lo menos, yo creo que por Sevilla y por Cádiz podemos conseguirlo. Y si conseguimos meter un diputado en Sevilla, yo creo que la historia empieza a cambiar, no solamente en Andalucía, sino en España, porque la gente no es consciente de la importancia que puede tener que los indepes, por llamarlo de forma clara, los republicanos, estemos también en las instituciones andaluzas, porque Andalucía, si se mueve Andalucía, se mueve la estructura del Estado. Somos 8,5 millones, somos la segunda producción interior bruto del Estado después de Cataluña, a pesar de que está Madrid por ahí por medio, que no sé dónde se sacan ese producto interior bruto. Pero yo creo que lo logramos. Vamos a hacerle más preguntas también, pero claro, los compañeros que tenemos esta noche, comenzaremos por Juan. Buenas noches. Buenas. Yo estoy anonadado con lo que estoy oyendo. Yo soy murciano. Sí. Cuidado con anexionar Murcia, que los murcianos tienen muy mala leche, se defiende. Yo quería preguntarle ahora, en serio, se acercan las elecciones andaluzas, ustedes no se ven con muchas posibilidades, obviamente. Quería preguntarle dos cosas. ¿Cómo le tratan Canal Sur allí? Si van ustedes de vez en cuando allí a hacer entrevistas o van a sus actos o se acercan. Y segundo, si dentro de Izquierda Unida, Podemos, PSOE, no sé, si hay simpatizantes, si se puede mencionar algún simpatizante de uno de estos partidos que tenga su asociación. En cuanto a Canal Sur, te diré que desde que montamos la Asamblea Nacional Andaluza, el Partido Nacionalista Andaluz y ahora Andalucía en Marcha, hemos tenido sitio en toda la prensa del Estado y europea, incluso en Japón, en Rusia. Hemos salido en casi todas las televisiones y en Canal Sur no nos han dedicado ni un segundo. Ni un segundo. No existimos para Susana Díaz. Para Susana Díaz solamente existe el PSOE. Y una televisión pública que tiene dos programas. Uno para las personas mayores y otro de flamenco. Punto. O sea, todo lo que es cultura, todo lo que es información, cero. O sea, Canal Sur no existe para los andaluces. Entonces, en cuanto a la siguiente pregunta. ¿Si hay alguna? Nosotros intentamos. Hubo un intento de hacer algo con. Le mandamos una carta a Teresa Rodríguez para que ella liderara el movimiento nacionalista andaluz. No contestó nunca. Igual no le llegó. No, si le llegó, pues se le presentó por registro en el Parlamento. O sea que se le llegó. Le llegó. Ella ha tirado por un sitio y al final todos los nacionalistas andaluces, pues hemos montado lo que es Andalucía en Marcha. Y lo que sí te puedo decir que es que hay mucha gente de estos sitios donde me has dicho que nos están llegando como militantes. Porque por primera vez creo que se han dado cuenta que hay una gente que está dispuesta a tirar del carro de una forma completamente distinta a lo que ordena Madrid. Yo creo que si Andalucía necesita en estos momentos quitarse, sacudirse de Madrid. No podemos estar, Andalucía no puede estar gobernada de Madrid. No puede estar gobernada de Madrid porque llevamos 40 años en la pobreza más absoluta, en el paro más absoluto, siendo una de las tierras más ricas del mundo. Y eso es la pésima gestión que ha hecho el PSOE, siempre ha servido a Andalucía para conseguir votos
Y te pongo un ejemplo. Nuestro amigo Albert Rivera llegó allí diciendo que nos iba a enseñar a los andaluces a pescar. Todavía estamos esperando que llegue por lo menos con las cañas, porque con que nos devuelva tenemos bastante. Yo creo que de aquí a 4 años Andalucía va a estar gobernada por los nacionalistas. Magda. Yo también me quedo un poco sorprendida, porque bueno, el mapa ese la verdad es que no da mucha credibilidad y ya sobran un poco de mitos. Lo del Alentejo es un poco sorprendente. Pero aparte de eso, antes ha dicho usted que por desgracia ha desaparecido el partido andalucista. Yo creo que no es por desgracia, es que realmente el PSOE es el partido nacionalista de Andalucía, ha conseguido esa simbiosis. Estoy completamente de acuerdo en el diagnóstico que hace de Canal Sur, pero no estoy de acuerdo en algunas cosas que ha dicho, como que los niños andaluces no saben quién es Blas Infante o que no saben quién es Averroes. No sabrán, será el problema que hay en todo el Estado con lo que son los currículums, pero creo que tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Sí que es verdad que hay un movimiento que está cambiando, la memoria de Martín Caparrós, el recordar el 4 de diciembre, están cambiando las cosas en Andalucía, pero por ejemplo las marchas, que el nombre de En Marcha a mí me suena un poco sospechoso, me recuerda demasiado a Macron. Pero por otro lado, ha habido marchas en los últimos años muy importantes en Andalucía, lideradas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, por el SAT, que tiene muy buenos vínculos además con la CUP aquí. ¿Cuál es su vinculación con ellos? Porque serían un poco, ellos también se declaran con los mismos principios. Lo que pasa es que no son socialdemócratas, sino que ahí hay más comunistas, son de izquierdas y se definen como tales, pero no han organizado esas marchas. Esa sería la pregunta, ¿cuál es su relación con el SAT? Y por otro lado, ¿qué propone usted para Andalucía? ¿Qué problemas, qué diagnóstico y qué soluciones, aparte de montar una asamblea nacional? A ver, lo del SAT te lo voy a responder de forma muy rápida. Óscar Reina, que es el secretario general del SAT, y yo nos llamamos hermanos. Y de aquí le mando un saludo a Óscar. La relación, como siempre, con el sindicato ha sido muy, muy íntima, aunque no esté pasando sus mejores momentos, ¿vale? Ahora hablo como asamblea, siempre hemos sido fieles a SAT y siempre que lo han necesitado han estado y siempre que lo necesitamos están, por lo cual la relación es más que buena. Lo de la raya esa no es ni más ni menos lo que es una área de influencia, punto. No tiene ni mayor categoría, o sea, ni mayor importancia ni menor importancia. La importancia, esas líneas vienen precisamente de un titular de OK Diario, que ya empezó a decir, a divagar, que llegó a decir que si íbamos a invadir, ¿no? Es crear lo que es un área de influencia, como si en Cataluña se habla de la influencia cultural catalana, con Baleares o con tu área de influencia, ni más ni menos, no tiene mayor importancia. ¿Qué proponemos para Andalucía? Recuperar nuestros sistemas productivos, recuperar nuestra hacienda, recuperar nuestra energía, recuperar nuestras fuentes de riqueza y ponerlas en manos de los andaluces. Cuando muchas veces en Andalucía dicen, tenéis que echar a los señoritos porque son los dueños del campo. El campo ya no está en manos de los señoritos. Los señoritos hace mucho tiempo que vendieron las fincas y se las gastaban en los puticruz de Madrid. Ya no quedan señoritos, quedan dos o tres. La Casa de Alba y los demás son del BBVA, de las grandes corporaciones, y ese es el problema. Hay fincas totalmente improductivas en Andalucía, donde una sola finca coge 4 o 5 pueblos y dan una peonada al año para el tema de recogida de aceituna. Cuando precisamente el SAT, que ha llegado a un acuerdo ahora con el BBVA, ha sido el ejemplo de lo que se puede hacer con una finca. Una finca pequeña que solamente ya no solamente hace de aceituna, sino que te da vinos, te da cerveza, te cultiva a tiempo y trabaja un montón de gente con una finca pequeña. ¿Qué sería de Andalucía si recuperamos eso? En nuestro programa de Andalucía en Marcha lo más importante es la transformación del campo andaluz, hacer del campo andaluz el verdadero motor económico que sea capaz de arrancar el motor económico de Andalucía. Señor, y eso tiene que venir del campo. Y esa es la mayor apuesta de nosotros. Así pues, es recuperar la riqueza del campo, poner el campo a funcionar y que sea el campo el motor de ignición del cambio económico, social, político, cultural del resto de Andalucía. Señora Altamirano, a Mayol Roger, que es aquel chico que está allí, le ha estado escuchando muy atentamente. Muy bien. Tengo la duda de si ha tomado notas en catalán o en castellano. Ah, en catalán, pero iré traduciendo sobre la marcha. Sí, y yo me pasaré muy bien. Si me tiras vol, ¿no?
Gràcies. Com sou els fax, eh? Eleccions andaluses, porteu un andalús i ha de ser indepe, no? També, no? No, molt simpàtic tot. No, home, bueno, si senyor... volgués venir un andalús no indepe com Susana Díaz, doncs nosaltres encantats de tenir-la, eh? Que vingui. Jo crec que vingui. Que està, i ella estarà encantadíssima de venir també. De fet, crec que ja està bé. Bueno, senyora Altamirano, usted es independaluz y socialdemócrata, por lo tanto, forma parte de dos especies rarísimas. Yo le recomendaría un cambio de siglas de su partido, el Partido Nacionalista Andaluz. Pena, no queda muy bien. Yo le propongo el Movimiento Organizado por la Liberación de Andalucía, el MOLA, pero vaya, no me dedicaré nunca en el naming. Bienvenido al espacio de los españoles indepes, lo que se llama el Bea Talegón de nuestra semana. ¿Usted quiere una estrategia común para los republicanos españoles? Si cuesta ya para los republicanos catalanes, imagínese las 17 autonomías. Bien, el Rufián andaluz, el Junqueras andaluz, el Puigdemont andaluz. Yo quiero conocer al Jaume Alonso Covellas andaluz un día de estos, que podría ser el mismo. Ha sido amenazado por Juan Soto Ibars por su intento de anexionarse Murcia, pero bueno, se lo hablan ustedes en la calle, no queremos violencia en el plato. Habla de los problemas de financiación de su partido. Yo le recomiendo el método Ciudadanos, que se explicó en este plato, que era ahorrárselo en cafés. Yo, cuando venga Albert Rivera con sus cañas ahí a Andalucía, se lo puede contar. Por cierto, que es catalán y vendrá con cañas, pero nunca con tapas. Luego ha explicado que Andalucía hace 3.500 años que existe, y ya existía con un gobierno socialista, me imagino, y que al final no hay indepes andaluces por culpa del PSOE, que ha creado un genocidio cultural y los niños no saben quién es Blas Infante, pero saben quién es Joaquín del Betis y se saben sus chistes, que sería otro tipo de genocidio cultural. Bueno, finalmente ha dicho que la paella es andaluza, tan andaluza como Cervantes, es catalán, y bueno, le ha sonado la hora de la pastilla a las 12, yo creo que regalando un estupendo titular a su diario de cabecera, que es OK Diario, que es, sería un andaluz va a TV3 sin tomarse la pastilla y se hace indepe. Señor Altamirano, muchas gracias por haber venido esta noche. Un placer y mucha suerte. Hasta la próxima. Gracias.